Tommy. Sí, ¿qué pasó? Mirá esto. Inventé el antivirus para Dibu. ¡Vamos todavía! Sí. ¡Impresionante! Sí. Tenemos que buscar a Dibu para meterlo en la computadora. ¿Lo salvamos? Sí. ¡Sí! Yeah. Vamos, dale, vamos. Dibu. ¿Viste el lío? ¿Ya está? Y no va a estar. Dibu, somos nosotros, dale. Ajá. ¡Ey! ¡Dibu! No. ¿Se escapó? Puede ser el virus que está empezando a actuar, Tommy. ¿Qué le puede pasar? Cualquier cosa, vamos. ¿Cómo se mueve? ¡Para un poco, che! Al final se te va a escapar. Quédate tranquilo, este dibujo no va a poder conmigo. ¿Estás seguro? Claro, ahora te voy a demostrar cómo se tranquiliza un dibujo. ¡Hola! ¡No lo vas a lastimar! ¿Qué se va a lastimar si es un dibujo? ¿Ves? Ahí se quedó dormidito. ¡Vamos! Yo no voy a obligar a Verónica a dibujar a Dibu y a Buji si ella no quiere. ¿Y qué es lo que quiere de mí, Morales? Mira, Lucas, después de Verónica, vos sos mi mejor dibujante. Por lo tanto, si ella no quiere hacer el programa, yo lo voy a hacer igual. ¿Me entendés? No, todavía no. ¿Ella no quiere dibujar? Muy bien, lo vas a dibujar vos. ¿Yo? Sí. ¿Pero que usted quiere que yo me haga cargo de todo? Exactamente. Acepto. Muy bien, ya mismo te pones a trabajar. ¿Algún problema? No, está todo bien, no. ¿Me van a decir qué quieren? Queremos mostrarte algo. Espero que sea algo importante. ¿Y esto? El chichón lo tiene porque este le estraló contra una pared. ¿Pero a quién le importa el chichón? Este es Dibu, el de la tele. Y es igual al del truco que hizo Tommy. No es igual, es el mismo. Nos afanamos de la casa del tío de Tommy. Sí, y la idea de afanarlo fue tuya, ¿eh? Cállate, tarado. Mati, lo que hizo Tommy con el dibujo no fue ni un truco ni un invento del tío. Te hizo un verso para... ¿A que nadie no es para qué? ¿Para qué? Para ganar tu amistad y entrar en nuestra banda. Y andás a ver. A ver si sos un poquito más claro. ¿Por qué crees que Tommy quiso hacerse mi amigo? Eso hay que averiguarlo. El dibujo lo debe saber. ¡Chicos! ¡Se está despertando! Decime, Dibu. ¿Qué andan buscando Tommy y vos? ¡Uy! ¡Pará! ¡Ya cambiamos! ¡Agarralo! ¡No se está rompiendo, trajeron! ¡Agárrenlo! Nada cambió. Es imposible dibujarlos. Verónica, soy yo, Lucas. ¿Lucas? ¿Qué querés, Lucas? ¿Para qué me llamás? Mira, necesito saber dónde están los dibujos. ¿Vos crees que yo te lo voy a decir a vos después de lo que me hiciste, traidor? Escúchame, Vero, eso es una confusión. Yo te puedo explicar. No me expliques nada. No es necesario que me expliques nada. Sos un mentiroso, Lucas. Por favor, ayúdame. Vos no querés hacer el programa. Morales me lo ofreció a mí y... ¿A vos? ¡A ese tipo no afloja!
Mira, pero es una oportunidad muy importante para mí. Para poder hacer el programa, yo necesito saber dónde están los dibujos. Si no, se me borran. Vos lo sabés, a vos te pasó lo mismo. Los dibujos no vuelven a la tele. Escúchame, Vero, pensá en tu futuro. ¿De qué vas a vivir? ¿Te van a mantener ellos? Ah, sos una basura. Un trepador, no lo puedo creer. Mira, vos no tenés que hacer absolutamente nada. Si vos me decís dónde están los dibujos, yo te doy la mitad de mi sueldo. No quiero nada tuyo ni de Morales. Y no se te ocurra acercarte a los dibujos porque la vas a pasar muy mal. Vero. Yo voy a conseguir esos dibujos. Solá. No, tranqui, ahora se encerró solito. Ahí sí lo tenemos, Eva. Pará, pará. ¡No! ¡Hasta los dibujos me afanan! Pará, vamos todos ahora, dale. ¿Dónde está? Ahora sí que no te escapás. Fabi. Ay, yo tengo hambre. Cuando tengo hambre no veo nada. Chicos, ya tengo. ¡Ay! ¡Correte! ¡Correte! Ahora sí que no te vas a escapar. Ser míos. Pasa, pasa. Menos mal. El idiota de Lucas no va a asustarme. Acá va a estar bien. Esta casa es bastante segura. Lo que me preocupa un poco es Divo. ¿Por qué? ¿Dónde está Divo? De acá no salís más. ¿Y qué vas a hacer? Lo que corresponde. Fabi, alcanzame el teléfono. ¿Hola? Tommy, ¿cómo estás? Seguro que debes estar buscando a Dibu, ¿no? Ah, ¿lo tenés vos? ¿Por qué me mentiste y me dijiste que ese dibujo era un truco tecnológico de tu tío? Mira, Matías, Dibu tiene un virus de computadora. Si no lo veo ahora, le puede pasar algo muy grave. Antes me mentiste. ¿Por qué tengo que creerte ahora? Te lo juro. Bueno, no sé. Lo voy a pensar. ¿Por qué no nos encontramos en algún lugar y lo hablamos tranqui? Bueno, está bien. Ahora. Eso sí. Andá solo, ¿eh? Y no le vayas a decir ni a tu tío ni a nadie sobre el dibujo. Porque si no, no lo ves más. No, pero, Matías... Es eso o nada, Tommy. Bueno, está bien. Como vos digas. Bueno, anota la dirección. ¿Qué haces, Tommy? Yo, por lo que vos me contás, no creo que Lucas se haya llevado a Dibu porque cuando me llamó, Dibu ya había desaparecido. Mira, esté donde esté, hay que encontrarlo porque este virus puede hacer cualquier desastre. ¿Qué, por ejemplo? Borrarlo para siempre. ¡No! ¿Dónde vas, Tommy? Me llamó papá. Está preocupado porque nunca voy a casa, así que voy y vuelvo enseguida. Bueno, cualquier cosa te llamo. Sí. Chao. 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 Estaba medio raro, ¿no? Sí. Thank you.
¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo va? Bien. No, Tommy hace media hora que se fue. Me dijo que vos lo habías llamado, se fue para tu casa. ¿Ah, no fue? Es el papá de Tomás. Dice que nunca fue, nunca le dijo nada. Bueno, pará, tranquilízate. Bueno, está bien. Ok, voy para allá. Chao. Te acompaño. Bueno, dale. Eso te lo voy a decir cuando vos me digas por qué me mentiste. Te escucho, Tommy. Dibu está en peligro. Necesita el antivirus. Y lo necesita rápido. Decime por qué me mentiste. Bueno, Dibu se escapó del programa de la tele para ayudarme a mí. ¿Ayudarte? ¿En qué? Con vos, que siempre me gastabas. Mira qué bien. Así que tengo enemigos en la tele también. ¿Y? ¿Habla o no ves más a Dibu? Dibu te espió y descubrió que del juego salía ese rayo. Así que quiso saber en qué andabas. Ahora entiendo todo. Para saberlo, él te mandó a vos. Y vos me verseaste para hacerte mi amigo y entrar a mi grupo. O sea que vos, tu tío y el Dibu me tomaron como un tarado. Yo ya te dije la verdad. Ahora dame al Dibu. No te lo voy a devolver. Hay que meterlo en la computadora rápido para sacarle el virus. ¿Por qué tengo que creerte después de la que me hiciste? Por favor, Matías. Si no lo metemos rápido, se puede borrar para siempre. Si tanto querés salvar al Dibu, tráeme el antivirus acá mismo en media hora. Y yo me voy a encargar de salvar el dibujo. No, eso no. ¿Es eso o nada? Bueno, está bien. Yo voy a buscar el antivirus. Pero vos esperame acá. Media hora y me voy. Volvió al papel. Ahora sí puedo hacerte volver al programa, Buji. Eso sí, antes que nada tengo que encontrar al Dibu. Así los hago volver juntos los dos al programa. Ahora, por las dudas, si a vos se te ocurriese escapar.
Ahora sí que no te vas a poder escapar más, Buji. ¿Pero cómo voy a saber yo por qué me mintió Tommy? Si se la pasa todo el tiempo con vos. Bueno, por ahí sospechabas algo, qué sé yo. A mí, Tommy, nunca, nunca me mintió. A mí tampoco. Parece que esta vez le mintió a los dos. ¿Se puede saber quién es ella? ¿Con qué derecho habla así en mi casa? Ella lo conoce a Tommy y además él la quiere mucho. ¿Qué me importa? A vos nunca te importa nada, Roberto. Ni Tomás te importa. Yo creo que Tomás se va a saber cuidar muy bien. Tiene razón, no me conoce, así que mejor me voy. Lo quiero a Tommy ya. Vos sos el responsable. Sí, vamos a la policía, a cualquier lado. A ver, ¿dónde está mi querido? ¡Tommy! ¡Papá! ¡Tommy! Papá, me tengo que ir. ¿Qué? ¿A dónde? No, me tengo que ir, no. Vamos para casa, vamos. No, papá, no, por favor. Sí, Beto, decile. No, Beto. ¿El antivirus? Me lo robaron. Y encima no tengo copia. Te quedás y haces tus tareas. Y no te moves de aquí hasta mañana. No, que te toque ir al colegio. ¡Tengo que salir! Esta es mi última palabra, Tommy. ¿Pero me puedes escuchar? Si yo no salgo de acá, alguien puede desaparecer de este mundo. Lo siento, Tommy. Ya pasó la media hora. Sí, ¿viste el Dibu, el de la tele? Sí, ¿qué tiene que ver Dibu ahora? ¿No leíste los diarios? Viste que el programa no está más porque los dibujos desaparecieron. Sí, algo me enteré, pero por favor, Tomás, ¿qué me importa? Bueno, te tendría que importar. Porque Dibu y Buji salieron de la tele para ayudarme a mí. Tommy, ¿qué estás diciendo? ¡La verdad! Vinieron a ayudarme con Matías, el pibe que siempre me jodía. ¿Cómo? Sí, Dibu se metió en la computadora para averiguar los planes del jefe de Matías. ¿Quién es el jefe de Matías? Alguien que le manda unos videojuegos de donde salen rayos y se le meten en la cabeza. Así se graba la lección del colegio. ¿Dónde vos? ¿Qué? ¿Te das cuenta que no estás bien? No, pa. Matías, con ese jueguito puedo dominar a Lorena. ¿Dominar? Sí, y Diego es el único que puede averiguar lo que está pasando. Por eso se metió en la computadora y se contagió el virus. Y yo le tengo que llevar el antivirus que creó el tío Beto. ¿El tío Beto? ¿Siempre metiéndote en esas cosas? No, papá, no, no. Tomé. Tommy, mi amor, por favor, vos no estás bien, así que mañana no vas a ir a la escuela y te vas a quedar en la casa, ¿ves? No, por favor, papá. Y sí, iba a venir un médico a verte, porque vos no estás bien. No, pero papá, Dibu me necesita, ¿no entendés? Tommy, yo no te voy a dejar, ¿sabes? Mati, el dibujo se volvió loco de nuevo. No sé qué le pasa, repite todo el tiempo lo mismo. Entonces es cierto lo del virus. ¿Qué haces? Voy a ver si puedo salvar al Dibu, no nos conviene perderlo. Nos puede llegar a servir, y mucho. ¿Hola? Sí, ¿está Tommy? ¿Quién habla, el padre? Hola, ¿cómo le va, señor? Mire, necesito hablar con Tommy. Escúcheme, es un minuto nada más. ¡Hola! 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 No estaba. Sí, pero me cortó el padre. No me quiere hacer comunicar con él. Mira, Fabi, voy a la casa de un amigo que tiene muchos antivirus para la compu. Capaz que alguno me sirve. Yo voy con vos. No, vos quédate cuidando al Dibu. Siempre todo lo peor. Encima me saqué el alfajor. Tengo que salir de acá. Ya sé. No te gastes. Desconecté el teléfono.
perdido. ¡Chatarra! Tommy, nunca vas a estar perdido mientras tengas cerca un amigo. Gracias por venir, chatarra. Estoy preocupado. No puedo comunicarme ni con Dibu ni con Buji. Escúchame bien, chatarra. Dibu está en peligro. Lo tiene Matías, no sé en dónde. Vos le tenés que llevar el disquete antivirus y se lo tenés que dar a Matías para que lo salve. ¿Matías? Sí, a Matías. Pero todo esto lo tenés que hacer sin que te vea, porque te puede pasar algo muy malo. Tranqui, yo me sé cuidar. Bueno, y también cuida el disquete, que no se te pierda. Deposítalo. Ahí va a estar bien seguro. Está muerto de frío. Debe haber pasado toda la noche en la intemperie. Para, no lo toques. Mira la pinta que tiene, a ver si está enfermo y te contagia algo. Hay que llamar a una ambulancia. No, no es necesario. Ayúdale, por favor. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. A ver si me ayuda. No, yo ni loca lo toco. Es que no lo puedo, lo tengo que llevar a este lado. A ver, chicos, ustedes, ayúdenme. Ahí está. Despacito, Ángel, despacito. Eso. Eso, ya está, ya está. ¿Qué tiene en la espalda? ¿Una joroba? No, alas. A ver. Ya estamos, ¿eh? Ahí está, vamos. ¿Lo ves? Mi rayo para dormir, chicos, es infalible. Dibu, qué mal estás. Mis sensores me dicen que no hay tiempo para traslado. Tenemos compu, tenemos escáner. Dibu, te voy a aplicar el antivirus aquí mismo. Antes que sea demasiado tarde. ¿Estás mejor? Sí. Bueno, vamos a tomar esta sopita que te va a servir. Ah, ¿de qué es? Moñito. No, yo tomo cabello de Ángel nada más. Ángel. ¿Qué? No te hagas el bebé. Bueno, dale. Pero haceme avioncito. Ok, dale. Pero no me escupas. Uy, dale, otra vez va. Ahí va. Yo te debo una voz, ¿eh? Eso, muy bien. Te doy una porque me salvaste cuando estaba en la plaza. Me hubiera muerto de frío, me hubiera quedado como un cubito de ángel. Bueno, estamos a mano, yo también te debo varias a vos. Dale. ¿Por qué? ¿En serio vos no te acordás que fuiste mi ángel guardián? No, te juro que no. ¿En serio decís vos? Yo, mirá, te juro que tengo muy buena memoria, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? ¿Hola? Vero, Buji desapareció también. Sí, yo creo que a ella sí la puede tener tu amigo Lucas, ¿eh? No lo puedo creer. Pero qué basura ese tipo. Escúchame, yo me encargo. Sí. Ok, hasta luego. ¿Qué pasó? Nada, me tengo que ir. Tengo que irme un segundo. Ya vuelvo. Yo te acompaño. No. Pero me siento bien, te juro. Pero no, vos estuviste enfermo y te conviene quedarte en un ambiente cálido. Bien. Ángel, por favor. Para. ¿Cómo vas a dejar acá solo en tu casa? Es mucha confianza, no me conocés. Confío en mi ángel guardián. Ya, guardián, qué pesada, ¿eh? Hasta nunca escapar, hasta nunca se fuerza. Así, así. Ahora a ti. Pero, ¿qué haces por acá? Y aquí, intentando entrar, pero de seguridad no me deja. Y bueno, vos ya no pertenecés más a la empresa. Vengo a hablar con vos, Lucas. Te escucho. Vos tenés a Buji, ¿no? ¿Quién te dijo semejante locura? La tenés, yo sé que la tenés. Ay, estás loco. Devolveme la. Nunca devolveme. ¿Qué te devolver lo que yo no tengo, por favor? Devolveme a Buji. Seguridad, no dejen entrar a esa persona. No la dejen entrar. ¡No, suélteme! ¡Una ventana! ¡A Buji necesita una ventana! Puede ser. ¿Cómo hizo para escaparse? ¡No me pise! ¿Quién habló? Todo listo. Dibu ya está en la compu. Preparado antivirus. 5,
4, 3, 2, 1, 0. ¡No, bájeme de acá! Sin plancha vacía, sin plancha. Haz en la cama, Juanita. ¡Ey! Esto yo ya lo viví. Pará. Esta piba me dijo que yo fui su ángel guardián. Vero, ¿dónde guardas las toallas? Vero, las toallas. Ah, ¿no estaba esa cama abajo y Vero arriba? No, bueno. Vero, una toalla. Tengo un mal presentimiento. Vero, por favor. Vero, por favor, contéstame. Vero, no respira. Vero. Vero. ¿Qué sos? ¿Un ángel o un degenerado? ¿O un ángel degenerado? No, déjame que te explique. Estaba tratando de reanimarte. Te estaba haciendo una respiración. Bueno, boca a boca, pero... ¡Sos un violador! ¡Ay! ¡Ya me acuerdo! ¡Sí! ¡Ya me acuerdo! Fui su ángel guardián. Yo la cuidé. Sí. ¡Pero! ¡Pero! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Señor! A ver si implementamos otra forma de comunicarlo. ¡Por favor, no me lleve así! ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! Te digo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. ¡Socorro! Ya lo tengo dominado. Vos ya lastimaste a mi amigo. ¿Qué le vas a hacer ahora? Tu amigo se va a quedar conmigo. Me copan los robots. No. Sí, a mí todos me roban. Siempre pierdo. Alguna vez tengo que ganar, ¿no? ¿A dónde vas? Te dejo solo. Me llevo a mi robot. ¡Para! No se lo des a Matías. Él le puede hacer mal a Chatarra. Tranqui, este robot es para mí solo. Maya, llegué. Fabi, tengo los antivirus de mi amigo. Podemos salvar a Dibu. Fabi, ¿a vos te pasa algo? No, nada. Quería decirte que Dibu ya está bien. Ah, Dibu. Bueno, ahora estamos frente a frente, ¿no? ¿Sabes? Tu amigo Tommy se portó muy mal conmigo, ¿eh? Y ahora que yo te tengo prisionero en esa pantalla, vos vas a pagar por él. A mí nadie me amenaza. Yo sí. ¿O no, Fabi, que lo pueda amenazar? ¿Eh? ¿Sabés que no me gusta que no me den bola? Vos estás raro, Fabi. ¿Estás seguro de que no te pasa nada? Segurísimo. ¿Sabés que no te creo? Me parece que me estás escondiendo algo vos, ¿eh? Y ya mismo me vas a decir qué. Ángel, ¿te fuiste otra vez? Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Ángel. Plucked her eyebrows on Ángel. The way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey,
Take a walk on the wild side. Ángel. Llévame a Dibu y a Buji. Te necesito. Candy came from. Mostrame lo que estás escondiendo, Fabi. Si no, le vas a pagar muy caro, ¿eh? ¡Matías! ¿Qué pasa? Deja tranquilo al pibe. Estabas hablando conmigo. Yo lo conozco, este tarado. Y cuando está así es porque algo esconde. Tenés razón, Matías. Estaba escondiendo este alfajor. Tenía miedo de que me lo robaras. ¿Ves? Vos siempre mismo egoísta, ¿eh? No te pienso dar ni una amiguita. No, no lo voy a aceptar. No voy a aceptar que no me dejes ser el guardián de Verónica. Y mucho menos que me haga perder la memoria para no acordarme de quién es ella. ¡No! ¡No seas irrespetuoso! Te hice perder la memoria porque te estabas enamorando de ella. Ah, ¿qué dice? La verdad. ¿Por qué enamorándome de ella? ¿Qué? ¿Como los galanes de la película? Sí, sí. Sabes muy bien que ustedes, los ángeles, no se pueden enamorar. Si quieres volver a ser su guardián, te voy a autorizar y te voy a devolver tu memoria. Pero si te enamoras, no me va a quedar otro remedio que alejarte para siempre de esa mujer. Con estas condiciones, ¿te atreves a volver a ser su guardián? Sí. Mira, Ángel, que te juegas la vida. Tommy me contó todo, de que vos viniste para ayudarlo porque yo lo gastaba mucho. Y que descubriste mi contacto con mi jefe a través de la compu, ¿no? Y que por eso me mintieron. Pero mirá vos cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Vos viniste para embromarme a mí y ahora yo te voy a embromar a vos. ¡Sacame de acá! No te voy a sacar. Vos me vas a servir. Voy a hacer un gran negocio con vos. ¿Negocio? Vos callate. ¿Qué vas a hacer? Te tengo. Ahora sí no te vas a escapar. Ya lo tengo en el disquete. ¿Qué pensás hacer con Dibu? Plata. ¿Plata? Sí. Che, antes de que me vaya, ¿me puedes contar cómo se le fue el virus? No sé. De repente se recuperó solo y bueno, lo puse en la computadora para que no se escape. Mirá vos qué bien, ¿eh? Al final no sos tan tarado como pareces. Bueno, che, muy rico el alfajor, ¿eh? Ahora me voy a hacer un negocio con este dibujito. Vos te puedes quedar en casa hasta la hora que quieras, ¿eh? Soy un tarado, chatarra. Te rompí. No, estás herido. Quédate tranquilo. Yo te voy a salvar.